En esta redacción siempre hay follón. Todo el mundo corre, siempre llega tarde. El jefe se enfada, Desi está sentada, se mete en un gol. ¡Hola a todos! ¡Ya estoy aquí! ¡Hola, Mick! ¿Cómo va todo? ¡Uy! ¡Remicros! ¡He vuelto a fallar! Sí. Bueno, ¿cómo van las cosas por aquí? ¡A nuestro Clippy nunca se le acaban las pilas! ¡Hola, Desi! ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? ¡Trabajar, Mick! Tengo aquí un par de billetes. ¿Quieres venir? Sabes que no puedo, Mick. ¡Mick! ¡Micrófono insignificante! ¡Ven aquí ahora mismo! ¿Tu querido jefe te llama? ¡Ya voy! Tu último reportaje no estuvo mal, pero ahora quiero que te ocupes de otra cosa. Romualdo Botas de Oro está en el Hotel Tres Vatios. Pero si Mac me espera para hablarme de los vikingos. ¡Se lo dije ayer! ¡Me tengo que ir! ¡Hasta la vista, chicos! Dice que me lo dijo ayer. Pues no me acuerdo. Quizá necesito cambiar el microchip. Sí, ahora lo recuerdo. Si ayer no vi a Mick en todo el día. ¡Mick! ¡Microcuernos de micrófono! Si no fuera tan buen reportero... ¡MC, tengo un trabajito! Estoy de trabajo hasta las antenas. Estos bombones pilas son lo mejor del día. No rechistes, MC. Y vete al Tres Vatios, quiero un reportaje de Romualdo. ¡Otro papel más y todo el suelo! ¿Lo ves? ¡Cinco pilas a que no! ¡Ya! De acuerdo, has ganado. Será el mejor reportero futbolero, pero siempre llega tarde. ¡Hola, Mac! ¡Ya estoy preparado! ¡Vámonos al país de los vikingos! Mick, estamos en el siglo VIII en Escandinavia. Fue a finales de este siglo cuando los pueblos de estas tierras nórdicas se hicieron al mar en busca de riquezas, naciendo así los vikingos, auténticos piratas que durante mucho tiempo devastaron las costas europeas. ¡A ver si acabáis de una vez la colada! ¡Terminad esa casa! ¡Pintad las paredes! Cada poblado vikingo tenía un jefe llamado Godi. ¡Niños, dejad de jugar y lavaos los dientes! ¿Qué te parece el póster de Claudia Schaefer? Muy bueno. No sé en qué poblado vive. ¡Ordeñad las vacas! ¡Pintad el dracar! ¡Talad el bosque! ¡No perdáis el tiempo! ¡Vigilad, pequeño! ¡Que alguien me traiga un bocadillo ahora mismo! Yo diría que este Golaf no mandaba absolutamente nada. Creían en muchos dioses y también creían en los yotunos, que eran gigantes maléficos que vivían en el subsuelo. ¡Remicros! Esto está muy oscuro y es muy húmedo. ¡Allí hay una salida! ¡Claro! ¡Estoy en una caverna! ¡Ale! ¡Hop! ¡Ay! 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 ¡Es la boca de un gigante! ¡Por un microsegundo! Los dioses buenos, los ases, habitaban en el Asgard, jardín de los dioses. ¡Remicros, Mac! ¡Es un jardín precioso! ¡Oh, qué flores! ¡Caballero, bienvenido al mejor espectáculo de magia! ¡Rebaudios! ¡Mega Rebaudios! ¡Es un jardín mágico! Odín era el padre de todos los dioses. Entre los ases encontramos a Thor, hijo de Odín, dios de la tormenta, el del martillo mágico. Mi padre Odín me ha dicho que este martillo es mágico, pero yo no le encuentro la magia. ¡Cuidado! ¡Otra vez! Ahora lo entiendo. Otros dioses importantes eran Balder, símbolo de la inocencia y juventud, y Loki, un dios astuto y vengativo, capaz de disfrazarse para incordiar a los ases. Ven aquí, Balder. Loki te va a enseñar a manejar el aro para que ruede mejor. Es tan ingenuo. Los vikingos celebraban asambleas llamadas Thing para tomar decisiones sobre asuntos importantes. ¡Recables mal! ¡Esta gente no acaba de sintonizar! ¡Curiguta Pumba! ¡Curique de Mapumba! ¡Pumba, Pumba, Pumba! ¡El Thing ha decidido ir a Golandia! ¡Estos vikingos lo resuelven todo a base de golpes! ¡La asamblea ha terminado! ¡Por favor, Mac! ¡Yo quiero ir a una época un poco más pacífica! Eran unos extraordinarios constructores de barcos. Este diseño no me convence. Haré una cosa más simple.
¡Santos decibelios! ¡Es micro alucinante! Parece que estos chicos preparan una buena expedición. ¿Qué te parece si vamos con ellos? Bien, bien. Tendré que idear algo para animar un poco el viaje. Tras ultimar los preparativos, el barco de Golaf se hizo a la mar, impulsado por fuertes vientos. ¡Más fuerte! ¡Soplad más fuerte! Por Odín, ¿dónde se habrá metido el viento? ¡Preparad los remos! ¡Por fin! Viento, no te enfades, solo es una broma. A mí también me gustan las bromas. ¡No sé nadar! ¡Te prometo que seré bueno! ¡Qué deporte más absurdo, ¡Lárgate, no me distraigas! Acostumbrados al mar, los vikingos se convirtieron en grandes navegantes. Eran capaces de orientarse por las estrellas. Hoy no hay estrellas. Solo está la luna. ¿Dónde se habrán metido? Estoy harta de ser una cualquiera. Quiero ser una estrella de Hollywood. Finalmente, Golaf y los suyos atracaron en las tierras de Golandia. Tal vez deberíamos decir que aterrizaron en Golandia. No sabían que aquel viaje iba a cambiar el rumbo de su historia. Bien, ya podemos arrasar el pueblo. ¡Estos vikingos son algo bestias! ¡Ay! ¡Guri! ¡Guri Guta Pollo! ¡Guri Guta Pollo! ¡Golaf, Vicky Vic! ¡Aquí no hay nadie! ¡Ni aquí! ¡Ni aquí! ¡Oh! ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Esperadme! ¡No me dejéis solo! ¡Oh, por Odín! ¿Qué es eso? ¡Remicros! ¡Están jugando a fútbol! ¿Qué cuernos es eso? Debe de ser un juego muy divertido. ¡Pues divirtámonos! ¿Los vikingos todavía no conocen el fútbol? Aún no, Mick, pero van a conocerlo muy pronto. ¡Soy Golaf, jefe vikingo, y he venido con mis guerreros a arrasar vuestro pueblo! ¡Adelante! ¡Vikingos! Parece ser que nos conocen. Esto es un abuso. Va contra las normas del derecho internacional. ¡No voy a permitirlo! ¿Quién está hablando? ¡Yo! ¡Eh, Mac! ¡Es tu antepasado! ¡Voy a hacerle una foto! ¿Quién me ha pisado? ¿Qué harán estos aldeanos? ¿Y por qué llevo parches si con este ojo veo perfectamente? Soy Mac Symbolson, el jefe de este poblado. Este es Golarson. Queréis pedir clemencia, ¿verdad? No, nada de eso. Queremos desafiaros. ¿Qué? ¡Habéis dejado helado a Golaf! ¡Os voy a dar yo desafío! No, espera, Estragonf. Habla. Os desafiamos a un partido de fútbol. ¿Fútbol? ¿Fútbol? Es el juego que visteis al llegar. Claro que si tenéis miedo... ¿Miedo? ¿Miedo? ¡Los vikingos no tenemos miedo! ¡Trato hecho! ¡Os vamos a machacar! Pero, Golaf, sí, no sabemos jugar. Mac Symbolson, tú eres el árbitro y quien mejor conoce el fútbol. Explícales el reglamento a estos. De esta forma, los vikingos entraron en contacto con el fútbol. ¡Seguro que los machacan! Llegó el día del partido y nadie quería perdérselo. ¡Será divertido, si es que puedo ver algo! Desde el primer momento, los aldeanos dejaron claro su superioridad en el campo. ¿Preparado? Por fin los vikingos conseguirían apuntarse un tanto. ¡Pásamela!
Después de deshacerse contundentemente de los defensas, Vicky Vic tuvo la oportunidad de chutar. ¡Mía! Ante la sorpresa de todos, Vicky Vic marca su primer gol. Ha sido gol. ¿Gol? ¡Sí! ¡Ha sido gol! El primer gol de los vikingos en toda su historia y me pierdo la exclusiva. Gracias a la invasión de Golandia, la práctica del fútbol se extendió entre los vikingos. Golaf y los suyos disfrutaban ensimismados con el nuevo juego, aunque lo adaptaron a sus propios gustos. Toma, forzudete. Hazle un sombrero a ese barco. ¡Ale, hop! ¿Se está poniendo el sol o se trata de un centro chu? No lo sé. ¡Ahora es tu turno, Vicky Vic! ¡Voy a chutar a gol! ¡Es el momento de decir al agua, patos! ¡Gol! 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 Nuestros vikingos no sospechaban que el peligroso pirata Snake les acechaba. ¡Ya los he visto! ¡Yo también! ¡No tiene ninguna gracia! ¡Toma! ¿A qué esperáis? ¡A toda vela! ¡Snake le dará su merecido a estos vikingos futbolistas! Atacando por sorpresa, el temible Snake abordó el barco de Golaf y les aguó el entrenamiento. ¡Al abordaje! ¡Abordaje! ¡Sí, por mí! ¿Y esto para qué sirve? Los esclavos que hemos capturado nos lo explicarán, Vilfredo. ¡Brindemos por la victoria! Golaf hizo una reparación de urgencia y puso rumbo al Grand Thing, una gran asamblea que se celebraba cada 9 años y a la que acudían todos los pueblos nórdicos. Y allí, Golaf y Snake se volverían a ver frente a frente. Aunque esta vez, el enfrentamiento era diferente. ¡A tu salud! ¿Has dicho Golaf y Snake otra vez? ¡Ese enfrentamiento no me lo pierdo! ¡Pero si es mi amigo Golaf, el vikingo ridículo! ¡Hola! ¿Qué quieres ahora, pirata de pacotilla? He pensado que para animar el Grand Thing podríamos jugar un partido de fútbol. Nuestros esclavos nos han enseñado estupendamente. Golarson y Maxilbomson son nuestros amigos. ¡Repite eso que has dicho! Te lo repetirá mejor mi elfo grabadora. ¡Nuestros esclavos nos han enseñado estupendamente! ¡Vaya modales! ¡Tengo derecho al trabajo, ¿no? Está bien, nos jugaremos los esclavos y el barco. ¡Silencio! Un vikingo sin barco es como un jardín sin flores o como un fin de semana sin fútbol, pero de acuerdo, acepto el reto. Así se acordó otro de los partidos más importantes de la historia. ¡Recables! ¡Un partido vikingo! ¡Qué notición! Esto hay que celebrarlo. Al día siguiente, todo el mundo asistió a este singular partido entre vikingos. Los atléticos leones, liderados por Vicky Vic, se enfrentaban a los dragones reunidos, el equipo de Snake. ¿Crees que Vicky Vic y nuestros compañeros ganarán, Will? ¡Seguro, Freya! ¡Los vamos a hundir! ¡Mira, Greda, forzudete! ¡Oh, está tan atlético! ¿Dónde está Guri? ¡Al ataque! ¡Ah! ¡Guri está aquí! ¡Guri guta cacomil! ¡Este va a ser un gran choque deportivo! Incluso los dioses encontraron tiempo para presenciar el encuentro. ¡Será un partido de primera, papá! ¡Vamos, chicas! ¡Que empiece ella! ¡Que el público se va! ¡Los vikingos leones ganarán a los dragones! ¡Hijo, te tengo dicho que no hagas tanto ruido! ¡Leones y dragones! ¡Estoy haciendo el marcador, papá! ¡Así todos sabremos cuánto van! ¿Lo ves? ¿Qué es esto? ¿A esos les llaman leones? ¡Los dragones se los comerán! ¿Qué
queremos? ¡Espectáculo y emoción! ¡El partido va a empezar! Eso es bastante parecido al puenting, ¿no, Mac? ¡Cuidado! Sí, bueno, tiene algo que ver. Bien, muchachos, ¿quién saca? ¡Nosotros! 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 Desde el comienzo se vio claro que iba a ser un partido muy reñido. ¡Así no empezaremos! ¡Nunca! Al final tomó una decisión. ¿Preparados? Bien, ya sabéis las reglas. Quien gane hará el saque inicial y escogerá el campo. Me parece que va para largo. Aquel pulso no se acababa. Así que Mac Chimbleson decidió arbitrar otra solución. ¡Se acabó! ¡Tengo la solución! Mi antepasado creó las normas para empezar un partido. Se sorteará con una moneda. El ganador elegirá campo y el perdedor iniciará el juego. Lo dice el reglamento. Esta es la nueva moneda de la FIFA. FIFA o juego limpio. ¿Juego limpio? ¿Qué quiere decir? Elijo juego limpio. ¡Hagan juego, señores! ¡Hagan juego! ¡Premio! Bueno, a ver si empezamos de una vez. ¡Demasiadas monedas! ¡Hay que hacerlo con una moneda! ¿Y también se puede hacer con una tarjeta de crédito? No, solo se puede hacer con una moneda. Creo que aquí tengo otra. Mac Chimbleson va a pitar por fin el inicio del encuentro. El saque se hará a balón parado desde el centro del campo con cada equipo en su propio campo. No podrá haber ningún jugador contrario a menos de 9 metros 15 centímetros del balón. Tenéis que impulsar el balón hacia adelante. ¡Podéis empezar! ¡Empieza el partido! ¡Los dragones tienen el balón! ¡Pásala! ¡Ya! ¡Qué bien le sienta ese uniforme! ¡Bien! ¡Oh, mi capa! Vicky Vic inicia el contraataque. Enfila la portería del Dillo. Se dispone a lanzar y... ¡Coge esta si puedes! Vicky Vic se dispone a chutar y el portero se lanza antes de tiempo y sale jugando como un pájaro y gol. ¡Vicky Vic acaba de adelantar a su equipo! El Atlético Leones inaugura el marcador. Después de cada gol, el equipo al que han marcado hará un saque de salida. Así que Parche, que aunque prefieres sacar desde aquí, tienes que hacerlo desde el centro del campo. Eric el Rojo controla el balón. Pero choca contra una vaca. ¡Menudo golpe! Uy. En caso de interrupción, se echará un balón a tierra en el mismo lugar de la interrupción. Y usted saque su vaca del campo. ¡Brutoldo, eres un bestia! ¡Buena idea, Brutoldo! ¡Has hecho una buena entrada, muchacho! Me parece que en eso te equivocas. El juego sucio nunca es una buena idea. ¡Expulsado, Brutoldo! Al comenzar la segunda parte hubo algunos problemillas. Los jugadores han cambiado de campo y el dragón reunido se dispone a hacer el saque de salida. Es de que ya sé que ahora saca tu equipo, pero tú eres el entrenador, no un jugador. A ver quién se atreve a quitarme el balón. Está bien, Snake sacará. Haced lo que os he dicho. ¡Toma! Snake hace el saque de honor y sus jugadores le colman de regalos. ¿Qué, Snake? ¿Ya estás contento? El saque de salida puede hacerlo simbólicamente cualquier persona, pero después se repetirá y sacará uno de los jugadores del campo. Creo que me han tomado el pelo. ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Los he pillado por sorpresa! El jugador que haga el saque de salida no podrá volver a tocar el balón hasta que lo toque otro jugador. Pues a ver quién me lo impide. ¡Yo! Parece ser que Parchek no estaba en forma. Entonces el dragón reunido se lanzó al ataque. ¡Bombead balones! ¡Bombead balones!
Creo que debería quitarme el casco. ¡Nos vas a dejar sin balones! ¡Ánimo, leones! ¡Ánimo! ¡Gurigota Galeones! ¡Gurigota Leones! ¡Bueno, dragones! ¡El tiempo se acaba! ¡Tenéis que machacarlo sin piedad! ¿Y el juego limpio? ¡El juego limpio es para los tontos! ¿Vais a ayudarme o tengo que hacerlo yo solito? Los dragones atacaron en tromba. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol de los dragones! ¡No! 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 ¡Ya los tenemos, dragones! Los dragones han conseguido empatar el encuentro. Los leones no tienen prácticamente ninguna posibilidad. ¡No tenéis nada que hacer, Vicky Vic! ¡Podéis sacar! ¡Ya lo veréis! ¡Soy el mejor! ¡Vicky Vic desde el centro del campo! ¡Y el balón ha entrado! ¡Vicky Vic ha conseguido ganar el partido en el último minuto! ¡No puede ser, Maxi Bolsón! ¡No es válido! ¡Ha tirado directamente a puerta! Tienes que repasarte el reglamento. Puede obtenerse un gol de saque de centro directo. Tras esta sonada victoria, el Atlético Leones puso rumbo a su pueblo con un gran trofeo y un nuevo barco. Oye, Mac, ¿y qué pasó con Sneke? ¿Contestada tu pregunta? Se acaba uno cuando juega sucio. ¡Elijo cara! No, Mick, esta es la moneda del Fair Play, del juego limpio. No tiene ni cara ni cruz. En una cara hay la inscripción Juego Limpio y en la otra el logo de la FIFA. Bueno, vamos a empezar. Yo elijo campo. Entonces salgo yo. Jugaré de azul. Y yo de rojo. Bien, nuestros jugadores están en sus campos preparados para el saque de salida. Un momento. El reglamento dice que el saque de salida se hará desde el centro del campo y no podrá haber ningún jugador contrario a menos de 9 metros 15 centímetros del balón. Y el jugador que haga el saque no podrá volver a tocar el balón hasta que no sea tocado por otro jugador. Hacerlo se sancionará con libre indirecto. ¡Ajá! Cuando el árbitro interrumpa el juego por una causa ajena a este, se ejecutará un balón a tierra en el lugar donde se produjo la interrupción. ¡Dejemos el reglamento y empecemos de una vez! ¡Comencemos! ¡Hasta el próximo día, amigos futboleros! ¡A jugar, Mick! ¡Ya te he marcado el primer gol! ¡No, no vale! ¡Eso no vale! ¡Saque directo! ¡Lo dice el reglamento! En nuestra próxima aventura conocerás misteriosas brujas, ingeniosos magos, terribles dragones, hermosas princesas y al rey Arturo con sus heroicos caballeros de la mesa cuadrada. ¡Es la Edad Media! Mi antepasado Max Silbot, con la inestimable aportación del valiente caballero Sir John Corner, inventó una regla revolucionaria, la del saque de esquina. El fútbol empezó a ser visto desde las cuatro esquinas de un terreno de juego. ¡Desmárcate! ¡No te pierdas el próximo episodio de Historias del Fútbol!